desayuno de este primer día tenemos este tazón con yogur de tofu. Este yogur lo hago súper rápido. Esencialmente es tofu con limón y stevia. Lo licúas todo y listo. Para los toppings agregué fresas picadas. Algunas tienen las hojas porque a veces sí me como las hojas dependiendo del estado en las que estén. Para proteína y fibra tengo semillas de calabaza y semillas de cáñamo. También tengo un poco de esta mermelada de Jamaica que me encanta. Y finalmente estas hojuelas de chocolate que parece Chocapic, pero es de una marca que se llama Pacari y son totalmente veganas. Y me voy a poner a editar y también a escribir un poco en mi diario. Comenzar uno de estos videos un miércoles en lugar de un lunes, pero no importa. Bienvenidos a Un Lo Que Como en Una Semana. Ya saben que estos videos solo son para que ustedes se inspiren, no son una guía exacta de lo que no deben comer, lo que deben comer, cuánto deben comer. Y a veces esto ni siquiera es una descripción totalmente realista de lo que como, porque hay días en los que no quiero filmar y simplemente como... no sé, lo más sencillo del mundo. Como un pequeño bocadillo snack antes del almuerzo, me voy a comer esta tacita porción de plátanos fritos o chifles. Acá en Ecuador les decimos chifles. Mi mamá vino hace poco y trajo un montón. Y bueno, ya es hora del almuerzo. Lo que voy a hacer es preparar un no atún, que lo hace súper fácil con garbanzos. Y también le voy a poner apio, cebolla, limón y mayonesa vegana que compré el otro día. Por si acaso no les pasa nada a los libros están bien, no se ensucian. Por acá tengo esta bebida que tiene té de rosas, infusión de rosas. También le agregué un poco de agua mineral, hielo, stevia, un toque de limón y frambuesas para darle un poco más de sabor. Y también porque se ven bonitas. Para preparar el relleno de mis sándwiches, nada más en un tazón pones garbanzos. Yo los cocino un poco, estos que vienen en lata, los lavo muy bien, luego los cocino. Luego agrego apio picado súper chiquito, también cebolla picada en cuadraditos. Un poco de cilantro, si es que ustedes quieren. También agregué un poco de mayonesa, esta mayonesa de NotCo, que tiene ajo. Y finalmente un toque de limón. También se pueden comer esta ensalada así nomás, como un dip o simplemente sencilla. Lo que me gusta hacer a mí es hacer sándwiches. Y vamos a probar, miren ese relleno. Para cenar decidí hacerme un tazón de avena y ya sé que es extraño cenar eso, pero a veces es algo que me gusta comer cuando quiero algo ligero. Y lo que hice fue poner mis hojuelas de avena, un poco de proteína, algo de arándanos congelados, también agregué una buena cantidad de mantequilla de maní y un poco de chocolate negro. Ok, antes de ir al gimnasio tengo este licuado con banana, proteína, un dátil, leche vegetal, bebida vegetal de NotCo y también le puse un poco de maca en polvo. Y esto va a ser lo que voy a comer después del gimnasio. Tengo un revoltijo de tofu con cúrcuma, un poco de sal y aceite de aguacate, también tomates cherry, un poco de espinaca encima. Y esto que está acá, lo más o menos rojo, son los hongos ostra, pero con salsa barbecue, salteados un poco en el sartén. Y los corté como en tiras para que parezca, no sé, sabe rico, y eso es lo que más importa. Por acá tengo tres rodajas de pan y a una de ellas le puse un poco de queso crema vegano de la marca BioLife y mermelada con sabor a Jamaica que compré el otro día. Y para la bebida nada más puse una parte de leche de coco y una parte de agua de coco y luego le agregué unas gotas de stevia, sabe como a helado de coco derretido. Cheesecake. Ok, para un snack, mientras edito tengo lo que sobró del yogur de tofu ayer, le puse un poco de bebida vegetal, semillas de cáñamo y el resto del cereal de chocolate. Mezclar bebida vegetal con el yogur está raro, pero no tenía suficiente yogur. Thank you.
Para la cena decidí irme por algo fácil, porque igual no he estado con el mejor ánimo hoy, por eso casi no he salido en cámara, ni siquiera me he bañado. Aquí tenemos unos fideos, espagueti, con esta salsa verde que es súper fácil de hacer, solo ponen aguacate, semillas de cáñamo, levadura nutricional para darle otro sabor, un poco de sal, yo le puse un montón de espinaca y también le puse un poco de este hummus que me sobraba del otro día, que ya tenía que acabármelo porque luego se iba a dañar. Y por acá tengo garbanzos que salteé con lo último de la salsa de trufa que me quedaba, salsa pomodoro de trufa que me había traído. Y finalmente semillas de calabaza o zapallo. Siempre me gusta tener un factor crujiente en mis platillos. Y para la bebida lo que tengo aquí es solo té de rosas con agua mineral y stevia. Y es el día siguiente, ya me bañé, ya no me siento extraña, totalmente sí me siento extraña, pero no sé, creo que es por el periodo, me toca en 6 días o menos, entonces estoy fastidiada. Fui a la panadería, compré granola y estos rollos de canela que ya les he enseñado antes, que son veganos. Voy a comer uno ahora mientras termino de editar algunas cosas del video. Y por eso me levanté temprano, hice todo lo que tenía que hacer. No voy a ir al gimnasio hoy porque, en serio, no me siento con ganas ni con ánimo. Estoy fastidiada, ni siquiera, no sé, es como que ni siquiera me quiero ver en la cámara, ni siquiera me quiero filmar. Pero esto no puede seguir, esto no puede seguir. Tengo que... Ok. Andamos. Iba a usar el procesador de comida, pero es súper difícil de limpiar, así que nada más voy a usar la licuadora para hacer mi acai bowl. No tenía bananas congeladas, entonces puse fresas congeladas y esta banana que está a temperatura ambiente. Y listo, aquí tengo mi desayuno, es un acai bowl, un smoothie bowl si quieren. Con granola, semillas de calabaza o zapallo, semillas de hemp o cáñamo y una buena cantidad de mantequilla de maní. Belleza, belleza. Ok, definitivamente le voy a poner más granola porque está muy líquido. Oigan, y este va a ser mi snack antes de preparar el almuerzo. Ya tengo una parte lista como el arroz, pero todavía me faltan algunas cosas. Así que primero me voy a comer estas fresas llenas de tajín. Estas de mis cosas favoritas del mundo. Súper rápidas, deliciosas. También me gusta con el pepino o con el mango. Me falta un tenedor, pero esto es lo que voy a almorzar. Tengo una base de arroz de sushi, está por ahí, en serio. Y luego salteé esto con aceite de ajonjolí, piqué un poco de hongo ostra, también piqué tofu, le agregué un poco de salsa barbecue y vegetales como pimiento y apio. Y para servir también añadí un poco de edamame, tomates cherry, aguacate, un poco de mayonesa con ajo que les mostré el otro día de Notco, un toque de sriracha, nada más poquito porque no soy tan amiga de la sriracha, pero quería darle sabor. Y finalmente salsa de soya que no puede faltar para mí. Y voy a comer este tazón con estas como láminas de alga marina que son crujientes, las amo. No sé, súper rico envolver esto e ir comiendo todo. Siendo sincera, hoy no he tenido mucha hambre. Ayer tenía hambre a cada hora, a cada 2 horas y comí un montón. Pero, y creo que es importante saber que no todos los días van a ser iguales, a menos que estés en un régimen así de fisicoculturista o de deportista que demanda que tengas cierta ingesta de energía al día, todos los días, dependiendo de tu entrenamiento. Y también yo soy una persona pequeña, solo mido unos 60, tengo 25 años, no es como que estoy haciendo actividad física todo el día. Hoy me la he pasado sentada en la computadora todo el día. Ya son como las 3 de la tarde y yo voy a almorzar esto de aquí. Ayer fue un día de piernas súper difícil y por eso creo que mi cuerpo estaba como, tienes que comer más, dame más comida. Voy
a volver a la computadora, seguir ahí y luego de un rato ya les enseño lo que voy a cenar. Anoche no les mostré la cena porque esencialmente solo comí sobras del almuerzo y luego creo que me llené demasiado con eso porque era bastante vegetales, fibra, proteína y luego quise cenar y no pude más que tomar leche de soya, un vaso y comer blueberries. Así que ya les digo, a veces es así, especialmente cuando me va a venir el periodo, fluctúa un montón mi apetito y mi capacidad estomacal. Y ahora es sábado, ya fui al gimnasio y también ya desayuné, bueno, un predesayuno, y me preparé un licuado súper rápido con banana, proteína, bebida vegetal, un poco de semillas de cáñamo y también arándanos para darle otro sabor, variedad, queremos eso. Estoy con un frío que solo me quiero quedar en el cuarto, sin nada más, vamos por ese brunch. Me preparo el brunch. Tengo chocolate por aquí, no sé en dónde. Me voy a comer un poco de este chocolate que me dio mi hermana. Es de Uvilla y es vegano. Y listo, aquí tenemos las tostadas, también tengo una manzana, no es roja, es esta que se llama Pink Lady y no sé, últimamente me está gustando más que la verde, extraño. Por acá tenemos esta tostada que es de cheesecake, tiene queso crema vegano y un poco de mermelada de Jamaica. También tenemos lo mismo acá pero con semillas de cáñamo y semillas de calabaza para más proteína, más crunch. Y acá tenemos la gloria, le puse un montón de mantequilla de almendras, lo que me restaba de una que compré el otro día al granel acá en Cuenca, en un lugar que se llama Arándanos Super Despensa, por si gustan ir. Entonces me voy a comer una parte así con las manzanas y luego ya con el pan. Y listo, aquí está mi almuerzo. Tengo un tazón con arroz de sushi de ayer, por eso es muy bueno a veces hacer más de una porción porque te sobra para el siguiente día o después. También tengo tofu salteado con aceite de ajonjolí, así súper simple. Agregué una buena cantidad de salsa de soya para sabor. También un poco de aguacate que estaba perfecto, miren ese color. Un poco de espinaca y también tomates cherry picados. También tengo una limonada con stevia, agua, hielos, stevia y limón, obviamente. Porque si no se va a seguir, se va a quemar arriba. Pero es que en cambio que está... O sea, es más el color, pero yo creo que sí está cocinado. Eso sí. Igual se va. ¿Sí ves? Oigan, vinimos a este lugar que se llama Origen Bistro. Yo me pedí una Beyond Burger sin queso, sin salsas. No venía con salsas, igual. Me las pusieron acá aparte. Y de ahí Mateo también pidió una... Bueno, pensábamos que era un sándwich, pero es como un sándwich vegetariano con full guacamole, chiles. Y también tiene... ¿Cómo se llama eso? Frijol. No, totopos. Ajá. Totopos y también frijol, o sea, la carne es de frijol. Y miren el tamaño de esa limonada, por eso solo yo dije una limonada para compartir porque es gigante. O sea, miren la mano de Mateo y miren eso. ¿Y cómo sabes si está? Viendo la mica. Pero igual si se puede comer o no. Sí. Bueno, si quieres ahí como a tostar esta partecita, pero no. Aquí está la focaccia, vamos a ver. La comida de ayer estuvo súper rica, fuimos a un lugar que se llama Delicioso y también fuimos a otro lugar que se llama Origen y en serio, 10 de 10 todo. Siempre pregunten acerca de los ingredientes igual para que se aseguren que algo es vegano. Y hoy está haciendo un montón de frío, así que estoy bastante abrigada y lista para el día. Ya pasé con Hazel y ahora vamos por ese desayuno que quiero avena. Vamos a hacer avena así bien bonita.
Me olvido grabar todos los pasos de cómo hacer mi avena, pero ustedes me han visto prepararla un montón de veces. Nada más caliento agua, la dejo reposar, luego le pongo un poco de proteína de vainilla, leche vegetal, lo mezclo muy bien y agrego los siguientes toppings. Tengo banana, arándanos congelados, frambuesas congeladas, semillas de cáñamo, semillas de calabaza, un poco de yogur de tofu. Encima también puse en la mezcla, olvidé decir eso, y también agregué mermelada y mantequilla de maní para darle más sabor a todo esto. Y ya estoy emocionada, esto pesa bastante. Bastante, pero es el desayuno que quería. ¿Amamos la avena? Sí, siempre. Oigan, me puse a ver La Dama y el Vagabundo mientras comía mi avena, pero ahora es tiempo del almuerzo y lo que voy a hacer es volver a intentar hacer una sopa de tomate, y como tengo la focaccia voy a hacer un sándwich a un lado. Y digo volver a intentar porque ya lo hice en el video anterior de lo que como en una semana, que les voy a dejar por acá una tarjeta para que vayan a verlo si quieren. No me salió bien porque me equivoqué en una cosa, entonces vamos a ver si esta vez me sale bien aprendiendo mis errores. Y listo, ya tengo aquí mi sopa de tomate. También me hice un sándwich de queso vegano mozzarella con la focaccia. No quedó bonito, pero el sabor está súper bueno. Aparte tengo estos palitos que compré el otro día en el supermercado y solo son harina, aceite de oliva, sal y ajo. Para la sopa solo puse a hervir 3 tomates grandes, una cebolla entera. También le puse polvo sabor a pollo vegano y albahaca. Luego la albahaca no la licúan, nada más licúan lo otro, lo pasan por un colador, lo ponen en un sartén aparte y dejan que se reduzca un poco para que se haga más cremoso. Incluso pueden poner una cucharadita de harina de avena o harina normal. No tenía aceite de oliva para poner encima, pero también pueden hacer eso. Oigan, como snack también me comí 3 cuadraditos de este chocolate que les enseñé, creo que fue ayer o el otro día, pero esencialmente es chocolate sabor a uvilla y no sé, me gusta bastante, y eso que no me gusta la uvilla fresca. Voy a hacer nada más 5 días de lo que como una semana porque mañana ya es lunes y comienzan las inscripciones de la universidad y tengo que estar súper pendiente porque si no puedo inscribirme esta vez ya valí, me voy a enojar bastante. Entonces sí, tengo que comenzar a concentrarme en la universidad. Mañana es 12 y el próximo lunes, que es 19, ya comenzamos, se me quebró la voz, ya comenzamos clases oficialmente. Y son presenciales ahora. Pero bueno, para la cena se me ocurrió hacer esta infusión de frutas deshidratadas. Se llama Alegría, manzana, frutilla, kiwi, jamaica y stevia. Y no solo voy a tomar esto, también voy a comer algo con el arroz de sushi que todavía me queda del viernes. Creo que voy a hacer eso con, no sé, garbanzos, tal vez. Ajá, sí. Creo que voy a saltear unos garbanzos, el arroz. Creo que, no sé, estoy entre tofu o garbanzos. Ayer comí tofu. Creo que va a ser tofu, señores. ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Ok, aquí tengo una capa de espinaca bebé con limón, jugo de limón. Por acá tengo mi tofu con arroz de sushi, que nada más calenté en el microondas porque se me acabó el gas. La salsa de soya. Semillas de cáñamo, de nuevo. El aguacate estaba feo. Oigan, y esta va a ser mi cena. Está horrible, en serio, yo con las cenas no puedo. La mayoría de veces me salen así de feas porque estoy como, ay, ya es la última comida del día, me da igual. Lo que pueden hacer es comerse las frutas, pero yo decidí colar las frutas porque, no sé, me gusta comerlas aparte, y además se puede infusionar hasta 3 veces. Y bueno, eso va a concluir estos 5 días de lo que como en un día. Espero que les haya gustado, que les haya servido para sacar algunas ideas. Y cuando yo me estreso, a diferencia de muchas otras personas, no me da hambre. Es esta misión que tengo igual de comer lo suficiente, pero tampoco obligarme a comer de más por las puras, porque sí, hasta el punto de sentirme súper incómoda como el día viernes, que me dolía horrible el estómago después de ese almuerzo gigante. Hay que tener mucha autocompasión y también tener paciencia con nosotros mismos, especialmente si estamos en el proceso de ganar peso y en el proceso de recuperarnos de un TCA o algo parecido. Y con lo de cena fea solo estoy molestando porque sé que está rica y nutritiva y sé que la comida es comida y se respeta. Solo estoy molestando porque en serio no sé qué pasa conmigo y las cenas.
a veces con esto del tema de los estereotipos y con las cosas que vemos en redes sociales, con esta tendencia de that girl, que el otro día escuché un podcast de mi amiga Lau, que es de Colombia y tiene su podcast llamado